Zacatecas, el secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, SPAUAZ, Pedro Martínez Arteaga, estableció que ante la falta de pago de salario y prestaciones, han parado a la institución y a partir de mañana se tomarán medidas radicales como la toma de la Secretaría de Finanzas y movilizaciones y bloqueos sobre el Boulevard Metropolitano, casetas de cobro y el aeropuerto. Advirtió que si no se incrementa el subsidio estatal y federal, tendríamos que cerrar la puerta a 20.000 estudiantes, de los cerca de 40.000 que actualmente están inscritos en la máxima casa de estudios zacatecana. Además de contemplar la reducción de la matrícula, también se reduciría la nómina, poniendo a disposición o dando de baja con indemnización a más de 2.000 trabajadores entre personal académico y administrativos. Acciones de protesta. Las primeras acciones de protesta del Comité de Huelga del SPAUAZ se dieron el viernes luego del anuncio de rectoría de que no había dinero para aguinaldos ni quincenas con la suspensión de todos los exámenes ordinarios o extraordinarios, así como la detención de actas de calificaciones y clases. La suspensión abarca a todos los sistemas escolarizados y semiescolarizados de la universidad, incluyendo las extensiones académicas. El líder sindical señaló que se está en disposición de negociar con el gobierno del estado, al que le exigen que el monto extraordinario de 150 millones que dio a la UAZ se convierta en un subsidio y no se le trate como un adelanto de las participaciones estatales del año entrante. Martínez Arteaga señaló que a partir del mañana se realizarán movilizaciones y bloqueos viales, aunque aún se le está dando al gobierno del estado la oportunidad de que se sienten a negociar. Se les debe más en las reuniones que tuvieron con representantes del gobierno federal en la Ciudad de México. Se les dijo que habría recursos para una quincena y el aguinaldo, pero también se les debe la prima de antigüedad por 100 millones de pesos. El SPAUAZ exigió al gobernador y al secretario de Finanzas que paguen esta prestación como un subsidio estatal. Punto. Además exigirán al gobierno federal mayores recursos, ya que de lo contrario, tendríamos que cerrar la puerta a 20.000 estudiantes, pues nuestra universidad es la segunda más económica en el país después de la UNAM. Pide auditorías. Pedro Martínez Arteaga señaló, luego de que se vinculara a la UAZ con la llamada estafa maestra, en la que supuestamente participó con el desvío de 220 millones de la Zagarpa, que «no permitimos que se nos llame ladrones». El líder del SPAUAZ exigió que el gobierno federal, a través del Ministerio Público y la Auditoría Superior de la Federación, hagan auditorías a las universidades y sindicatos corruptos, y que se proceda a sancionar a quien cometió la falta.